Hola gente de internet, soy S4444 y en este vídeo seguiremos con la quinta parte de la saga de los personajes de KOF. En este vídeo me ayudará Ángel. Empezaremos la quinta parte con la ganadora, el más reciente KOF, Elizabeth. Es uno de los tres personajes originales que debutaron en The King of Fighters 11. Su concepto inicial como personaje en la serie, era que iba a ser la rival de Ash, pero los desarrolladores decidieron cambiar su importancia argumental, transformándola en la protagonista femenina de la saga de Ash. Su diseño anterior se asemejaba más a una mujer jinete de carácter rudo, incluso se le incluía un látigo, ya que a los diseñadores les gustó la idea de que fuera de movimientos rápidos y a corta distancia. Su estilo de lucha, es descrito como ortodoxo con trucos sutiles, pese a su limitado set de movimientos en el juego. El ser un personaje reciente no hay mucha información, su fecha de nacimiento es el 11 de noviembre, yo creo que era muy predecible que es de Francia, su estilo de pelea es un black estilo de artes marciales, más sus poderes con luces. Continuaremos con él, un personaje con muy buena jugabilidad. Robert Yasia es un personaje de la serie de The King of Fighters. Un practicante del karate Kyokushin Ryu, su primera aparición fue como el protagonista en Art of Fighting y actualmente, uno de los personajes en The King of Fighters. Hasta ahora, Robert ha sido un personaje jugable en todos los títulos de KOF exceptuando The King of Fighters 11. Él es el primer extranjero conocido en practicar el Kyokushin Ryu Karate, ganando el título del Tigre Furioso al Gran Tigre. De acuerdo con Neo Geo Freak, él fue visualmente modelado a partir de Andy García y Steven Seagal. Está enamorado de Yuri, la hermana de su amigo Ryo. Él nació el 25 de diciembre, o sea Navidad. Él es de Florencia, Italia, no de Latinoamérica como se sospecha por su apellido, su estilo de pelea es Kyokushin Ryu Karate, igual que Ryo y Takuma. Siguiendo vamos con Chio, es uno de los miembros originales del Korean Team, junto con Chan Korean y Kim Kapwan en The King of Fighters. En coreano, Bunghae pronunciado apropiadamente como Bunghae significa rayo, que concuerda con la naturaleza eléctrica e imparable de Joy. Él es uno de los varios personajes de la serie que lucha utilizando algún tipo de arma. Sus armas son unos guantes de cuero dobles con garras. Su traje original fue cambiado en el último minuto para evadir similaridades con el personaje de films de horror, Freddy Krueger. Choi habla con un acento teatral. Su fecha de nacimiento es el 25 de octubre, él es de Corea del Sur, su estilo de pelea es de rapidez más taekwondo. Continuamos con un personaje con pocas apariciones, Maidane. Maile fue producida en The King of Fighters 2001 como uno de los muchos alumnos de Kim Kapwan y lo ha idolatrado a ella junto desde que tiene memoria. Un día, durante el entrenamiento, ella escucha del torneo de King of Fighters. Como siempre, el equipo de Corea compuesto por Chan Korean, Choi Bo-hoon, Jun Ron y su capitán Kim Kapwan estaban listos para participar. Tras el accidente de Jun en el 2001, Maile es llamada para reemplazarlo como parte del equipo de Corea. Kim sugiere que ella podría mantener la mirada en sus compañeros de equipo, o sea los anteriores criminales Chan y Choi. Esto más le da a Chan de Choi, tanto que Mai Lei, a diferencia de Kim, no siente la necesidad de castigarlos físicamente con un entrenamiento tan regular y algo simple. Debido a su inexperiencia, Mai Lei sorprende a todos con su particular estilo único de taekwondo en el torneo. Kim y los demás también están sorprendidos por sus hazañas, y pronto ella gana muchos elogios. Tras el final del torneo, Mai Lei vuelve a Corea, al lado de sus compañeros, y son celebrados como héroes tras derrotar a la amenaza del malvado cartel NES, que estaba en trabajo detrás del torneo. En KOF 2002 Mai Lei ya no ocupara para el equipo coreano, por lo tanto para Mai y Yuri le dejaron un respeto para ella, pero al ser un Real Match no es parte de la historia. Ella nació el 24 de mayo, es de Corea del Sur, su estilo de pelea es taekwondo desarrollando su propio estilo. Yo diré los dos últimos. Con Chan. Es uno de los miembros recurrentes del Korean Team en The King of Fighters. En coreano, Korean significa gigante, aunque el término genérico más común utilizado para gigante es Gurin coreano. Es uno de los tantos personajes de la serie que utiliza un arma en peleas. También aparece como personaje jugable en Capcom vs SNK2, utilizando a Choi Bong-hee como su partner. Es doblado por Yoshinori Shiman y Koyuki Arita. Es de Corea del Sur, su fecha de nacimiento es el 21 de octubre. Su estilo de pelea es ataques con poder más taekwondo.
El último del vídeo será el jefe de la dinastía Sakazaki, Takuma. Es un personaje de Art of Fighting y de Kid of Fighters. Su rasgo distintivo es una cicatriz en forma de X en su pectoral derecho. Es de alguna forma excéntrico, tomando su máscara kangui y decir que es Mr. Karate, y dar discursos que supuestamente deben de dejar en claro la moral, pero finalmente terminan dejándolo en ridículo. Es el practicante más antiguo y conocido de Kyokugen Ryu, y es el único en la disciplina que puede hacer uso de los movimientos más difíciles de Ista. Nació el 4 de febrero, es de Kanagawa, Japón, su estilo de pelea es el Kyokugen Ryu Karate. Y aquí acaba el quinto vídeo, los veremos muy pronto, adiós. Pero antes les diré que se suscriban a mi bonito canal, para subir los vídeos más seguidos, sin nada más que agregar, adiós. Que me creían tonto, me conozco el engaño, veo claro los defectos. Cultura de unión, criticáis y miráis a otro. En el fondo me dais pena, sois presas de vuestro...